Es príncipe de la Macarena en Libertad de la Fortuna. Orión de la Cabaña, su abuelo materno. Individual. Es centurión de Malibú. Con registro certificado de Asocaballos del departamento de Santander. Castaño su color, 41 meses de edad. Es hijo de príncipe de la Macarena en Libertad de la Fortuna. Orión de la Cabaña, su abuelo materno. Luis Antonio Román es su criador y propietario. Viene del criadero Malibú, en Lebrija, Santander y Monte Luis Antonio Román. Centurión de Malibú con el número 6. Centurión de la... Centurión de Malibú. Número 4. Libro del Tepeyac. Número 5. Rumano de 3S. Número 6. Centurión de Malibú. Número 7. Alpacino de Mesa de los Santos. Número 8. Pistacho de la Macarena. Número 10. Notario de la Fortaleza. Trote y galope, Colombia. Hay un potro que hace la diferencia y bastante. Un caballo que tiene la cadencia, tiene la disciplina, tiene la armonía y fuera de eso, bien equilibrado en el andar del trote y bien equilibrado en el andar del galope. Un caballo que resolvió las pruebas de dificultad con facilidad, con conjunto, con armonía y con decisión. Hablo del potro número 10, es el campeón joven de esta feria, exposición 2024, grado B, Asopasos en Bucaramanga. Asocaballos, excuse. Ponga movimiento el potro número 4. Potro número 4. Caballo se agiliza un poco, pero es un potro que tiene muy buenas condiciones en materia de ritmo y en materia de galope. Otro de pronto se nos agiliza un poco y pierde un poco de cadencia, pero en instantes, pero en términos generales hace una buena presentación. Para él con mucho gusto la cinta azul del primer puesto.
Otro número 6. Otro número 6. De pronto no, no es tan constante como el potro número 4. Pronto el potro hace un brinquito y pierde y rompe el paso, pierde la condición de la estabilidad. Pero un potro que tiene buena marcación, buenos posteriores y buenos anteriores, y es merecedor al segundo puesto. El potro número 5. Jimmy Alexander Calderón, que viene de Cajicá, monta Edwin Eliezer Carvajal. Ahí está el campeón joven, Florida Blanca, año 2024. Fuerte el aplauso para el ejemplar que porta el número 10. Notario de la Fortaleza. Fabián Camilo, vuélvalo a pasar.